Buenas noches, don Douglas.
Hola, hola. Qué poquitos hemos entrado hoy. Qué barbaridad. De acuerdo, Douglas. Buenas noches, Marianela. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Pendientes que se conecten. Chica, 1% de batería, dice. Ojalá que se conecten más. Bueno, creo que seremos pocos. Vamos a dar unos minutos más a ver si se logran conectar. No, ahorita estoy bien. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. De acuerdo, don Douglas.
No se preocupe. Vamos a empezar. Unos minutitos más. No, todavía no. Todavía no hemos pasado lista. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Bienvenido. Gracias, gracias. Qué bueno que se conectó. Sí, aquí no ha llovido fuerte. Me imagino que en San Salvador, quizás sí, como dicen las compañeras por ahí. Quizás sí, porque aquí solo está truena y truena y truena. A ver si termina cayendo, porque todavía no ha caído. Así que vamos a esperar. Ay, se gasta la carga en los jueguitos. Eso mentira. Bueno, yo creo que si solo nosotros vamos a estar, vamos a empezar y el que puede irse incorporando que lo haga. Ok. Bien, vamos a nuestra última sesión, sesión 20. Ya listos para terminar, para poder emprender otro módulo, ¿verdad? No sé cuál es el que les han ofrecido después, pero ojalá que puedan tomarlo. Saludo, bienvenida. La presentación del contenido del objetivo, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a continuar la parte de los códigos de programación para los formularios. Ok, en la sesión pasada empezamos y estábamos a dos pasos de terminar. Hoy lo vamos a lograr. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos, realizando un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuál es el objetivo del código de programación? Automatizar acciones, interactuar sobre los libros de Excel, crear formularios personalizados, generar tablas dinámicas y gráficos, personalizar la interfaz de Excel y modificar las opciones. Ok. Quiero ver. Ay, se me movió esto. Voy a moverlo un poquito para acá. Ok. En el caso de automatizar las acciones repetitivas, es cuando una sola operación o solo un solo código opera todo un grupo de comandos. ¿Okay? Y ahí vemos, por ejemplo, la opción limpiar. El interactuar sobre los libros de Excel es que el contenido y la presentación de todos los elementos incluidos en el libro se pueden modificar a través del código de Visual Basic. Crear formularios son los formularios. Los cuadros de diálogos compuestos por controles ActiveX, que son los que ya hicimos. El código de programación, ya habíamos visto que los procedimientos son subprogramas que permiten descomponer una tarea de programación compleja en un conjunto de tareas más breves y simples. Y habíamos visto que hay subrutinas, funciones y propiedades. Esto es un repaso de lo que vimos la sesión pasada, el procedimiento sub, donde creamos la subrutina. En este caso está el ejemplo de terminal, pero en los ejemplos anteriores, por ejemplo, cuando hicimos la conversión de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Igual pasa acá en el sub, es un procedimiento asociado a un evento. En un procedimiento que se ejecuta automáticamente ante ciertos eventos de un objeto. Y por último, tenemos el lenguaje Visual Basic, incluye numerosas funciones integradas, tales como usadas en cálculos con fechas, date, week, year,
format, etcétera. Y les comentaba que el format ya lo ocupamos para ponerle que sean dos decimales. Y las variables que ya pudimos declarar por lo menos unas de tipo numéricas, ¿verdad? Estas permiten almacenar valores intermedios durante la ejecución del código de Visual Basic y se identifican por un nombre que permite hacer referencia al valor que contiene. Y es lo que estábamos viendo la sesión pasada. Ok, llegué hasta donde se quedaron. Perfecto, Douglas. Hoy vamos a completarlo. Muy bien. Vamos a abrir el formulario que es con el que vamos a trabajar ahorita, pero primero tomo la asistencia, ¿ok? Sé que hoy ya vemos menos, pero vamos a terminar. Marianela Canizales. Presente. Bien, Miguel Ángel. Miguel dijo que no se podía conectar, ¿verdad? Douglas Noé. Vamos a ver el chat. Douglas. A ver si corresponde después. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. Jaime Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Dilcia Noemí. Presente. Bueno. Marcos Alpe. Presente, buenas noches. Buenas noches, listo. Delmi Elizabeth. Presente. Bien. Ángela de Jesús. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Lester Andrés. Listo. Brian Omar. Buenas noches, gracias. Sandra Janet. Creo que es la otra señorita que no tiene energía. Judith. Heidi Milena. Heidi, no. Lea Rebeca. Ella es la otra que no tiene energía. Y Omar Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Creo yo que ya nadie más escribió. Vamos a ver. Ok, exacto. Rebeca, Sandra y Miguel no tienen. Bueno, empecemos entonces. Abrimos Excel. Este, por favor. Y luego nos vamos a Visual Basic. Vamos a revisar primero que tengamos ya esta información. ¿Sí? Este primero, el botón limpiar ya está, ¿verdad? El botón salir. Y el cuadro de texto salario. Bueno, también tenemos los cuadros combinados. Ahorita eso es lo que hemos trabajado. ¿Sí? Bien, vamos a ir al formulario acá. Y ahora a este le vamos a dar doble clic y nos va a salir esto. Vamos a crear una subrutina, le vamos a poner acá el comentario. Al
cambiar de cuadro de texto. CEO tendrá el salario neto. ¿Ok? Ese es nuestro comentario. ¿Qué vamos a hacer primero? A declarar nuestra variable. Entonces, otro comentario, declaramos la variable que almacenará el valor del salario neto. ¿Se alcanza a ver? Sí, teacher. Sí, se ve. Gracias. Perfecto. Entonces, recordemos que para declarar la variable ocupamos DIM, ponemos el nombre de la variable y le ponemos qué tipo de variable será. Ok, esa es nuestra variable, salario neto. Ya estamos hasta acá. Ya estamos hasta el momento de la declaración de la variable. Muy bien. Entonces, ahora démosle el valor a esa variable. Y esta va a ser así. Salario neto, que es la variable que tenemos ahí, será igual a val, el valor de mi punto, text salario punto value menos paréntesis de apertura. Al salario neto le vamos a descontar la suma de todos los descuentos. ¿Ok? Entonces eso es aquí. Val. Le vamos a descontar el is.value más val mi.textafp.value sí, lo tenemos hasta ahí ahorita. Si no, hagámoslo, porque cuando yo empiece a agregar, lo que va a pasar es que se va a ir moviendo la pantalla y va a dejar de ver lo inicial. Así que lleguemos hasta ahí. No olvide que después del signo menos va un paréntesis de apertura. Perdón. ¿Ya está? Ahorita lo estoy copiando, teacher. Ah, vaya.
Aquí me da este mensaje porque como no he terminado, me dice que necesito otros valores, pero al llegar ahí, continuamos con el val, paréntesis, mi punto, muy bien. Después del is AFP, va el text renta, punto value, ¿verdad? Más el último que es va mi punto text otros punto value y acá cerramos dos veces paréntesis, ¿ok? Ya está. Sí, teacher. Ok. Entonces, luego presionamos Enter y en la línea de abajo al cuadro de texto del salario neto. Punto text, le vamos a dar el valor de la variable salario neto. Recuerde que así como hicimos en esta parte, acá le estamos diciendo que mi variable salario neto es de tipo doble y este es el valor. Y cuando obtenga ese resultado, me lo muestre en este cuadro de texto. Okay. Teacher, ¿cree que puede poner un poquito más arriba la para terminar después de donde dice text.fp? Ahí. Sí, ahí solo me faltaba ese de punto de otros. Okay. Bien. Perdón, se lo moví. No, ahí está todavía. Ya está. Bien, esto es así. Mire, ahorita todavía no es, trabaja completo, ¿verdad? Porque no hemos programado para que se guarden los datos, pero si yo le pongo acá de salario 1000, me hace los descuentos y si yo le pongo que extra tengo 30 de descuento, mire, automáticamente me da el resultado. Ok. Al terminar yo de escribir el valor acá, me muestra. Pruebe ahorita solo esta parte. Y luego vamos a configurarlo para que vaya guardando la información que vamos colocando ahí.
Teacher, yo tengo una consulta. Dígame. Cuando configuramos el botón o el recuadro de departamento y cargo, ahí le pusimos que era de la A1, digamos, a la A9. Pero si yo no supiera hasta dónde llega, digamos, de la A1 a indefinido, celda, no sé si sería igual o tendríamos que identificar hasta dónde llega. Vaya. Quiero ver. Creo yo, si no me equivoco, podríamos ponerlo solo con toda la columna. Vamos a ver si no me da error. Pero le va a mostrar todas las celdas vacías, mire. ¿Sí? Yo le puse que toda la columna. Acá le hice el cambio, mire. Le puse de A a, es decir, toda la columna. Pero cuando hago eso, sucede esto, mire. Y tengo ahí un montón de vacíos. A diferencia que si yo le pongo exacto los valores que corresponden. ¿Sí? Ok, sí, solo quería saber cómo era, porque por si en el caso donde tengamos indefinido número, ¿verdad? Para poder agarrarlas todas de un solo. Si usted tiene en toda la hoja, tiene esos datos, pues solo le pone así la columna completa y ya la toma. Ok, gracias. De hecho que acá yo tengo estas, pero no quiero que estén visibles. Si yo la oculto y esta también, no pasa nada. Los datos se siguen manteniendo acá. ¿Ok? Entonces, si yo oculto las hojas, pues igual no están visibles, pero las tengo disponibles. ¿Ok? Ok, sí. Perfecto. Bien. Vamos al formulario. Teacher. Hola. Yo tengo una consulta. ¿Cómo le cambio el color a los números que me salen del mismo color del fondo que has puesto? ¿Quién me habla? Perdón. Gustavo. Gustavo. Va. En el caso de que, por ejemplo, la K en el back color tiene este y en el texto tiene el mismo, tienen que venir acá. En el for color. Es que este lo tengo, bueno, no lo tengo gris, se podría decir, y el otro es negro, pero igual me tira siempre el mismo color los textos. O sea, los números en este caso. No sé por qué. Los números. Me sale oscuro. O sea, como que fueran transparentes. ¿Se ven? Aquí se va a ver más claro. Eso sí, porque, vea, si yo le pongo acá, se ven más claros porque yo tengo deshabilitada la escritura en esa celda. ¿Ya? En esas casillas yo lo tengo deshabilitado y por eso me los muestra en color gris. Es como cuando usted viene y quiere hacer algo en Excel, por ejemplo, yo estoy acá y me los pone así en gris. Ah, pues eso mismo hace cuando usted deshabilita los cuadros de texto. Ah, ok. Voy a cambiar el fondo entonces. Okay. ¿Alguien más? Teacher, ¿Hola? ¿Puede hacerme el favor de poner el cuadro de texto para correr esa última opción? Me faltó la última, donde está mi punto salario neto. Es acabar. Gracias. Sí, ahorita lo pongo. Dele. Ay, me ganaste. Gracias.
Ya está. Sí, teacher, gracias. Okay. ¿Y los demás? ¿Estamos listos? Qué me chulo esto. Bien. Entonces, ahora en el formulario vamos a configurar el botón guardar. Dele doble clic al botón guardar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que cuando nosotros escribamos acá y le demos clic en guardar, toda la información se registre acá. ¿Ok? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que el cuadro de texto de otros descuentos no esté vacío. ¿Ok? Entonces, voy a ponerles el comentario siempre. Verificar que el cuadro de texto otros descuentos no esté vacío. Okay. Entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Con la función si, if mi punto text otros punto value igual, recuerde que las comillas abiertas cerradas significa vacío. Ok, le vamos a mandar un message box, un mensaje de texto que diga si no tiene otros descuentos, debe poner cero. Coma. Y lo vamos a ocupar de tipo información. ¿Ok? Acá nuevamente nos salimos de la subrutina. Y nos salimos del if también. ¿Ok? Repitiendo, lo que estamos haciendo acá es verificar si el cuadro de texto está vacío. Mire, acá. Si este está vacío, si yo le doy acá. Y este está vacío, cuando yo le dé guardar, me tiene que decir esto. Si no tiene otros descuentos, debe poner cero. Entonces, si yo le doy a aceptar y pongo el cero, entonces ya me va a dejar guardar. Pero como ahorita no he configurado para guardar, no me va a guardar nada. Pero ya me deja pasar. Ok, voy a limpiar, voy a salir y regreso acá. Ok, haga esa parte, por favor. Esto, ¿verdad? Ahorita va esto. Bien, ya está.
Ya hicimos esa parte. Sí, ya estuvo. Muy bien. ¿Lo probamos? Sí. Muy bien. Hagamos lo siguiente entonces. Vamos a declarar la variable registro que tomará el valor numérico para agregar los datos en las celdas con, perdón, continuas. Ok, lo pongo al inicio y luego nos movemos. Bien, esa es la primer, bueno, el segundo comentario. Cuando llegue a los datos me avisa para moverlo y que vea el resto. Ya, teacher. Okay. Permítame. Ahí está. Ok, ya lo terminamos de copiar. Sí, teacher. Ok, entonces nuestra variable ahora es siempre team. Se llama registro, solo que ahora es un entero. Otro comentario. Busca la celda vacía para agregar información. Buscará, no, buscará. Buscará la celda vacía para agregar información. Es lo que va a hacer el código que vamos a agregar ahorita, ¿ok? Entonces, vamos a llamar a la variable registro. Y le vamos a decir que esto es igual a la celda, a la hoja activa primero, que busque la hoja en la que estamos ubicados, luego la celda que cuente las filas, push.count. Y esa, la primera que encuentre será la 1 y que sea al final, ¿ok?
y que a las pilas le sume 1. Ok. Este código se resume así: buscará la celda vacía para agregar información. Y el siguiente código y lo siguiente que vamos a escribir seleccionará la celda correspondiente para agregar cada valor. ¿Qué quiere decir? Que en este primer caso yo necesito agregar información en la A2, B2, C2, D2, E2 y así sucesivamente, y que cuando llegue al final y quiera agregar otro registro va a ser la A3, B3, C3, pero yo no le puedo ir diciendo en cuál fila va. Por eso ocupo esto, para que venga y busque la última celda ocupada y poder agregar en la información. Ok, entonces esto se va a repetir para todos, solo que va a ir aumentando de uno en uno para cada cuadro de texto. Ok. Recuerde que para los cuadros combinados no es texto, sino que es CMB. Bien, yo les voy a terminar de rellenar acá los espacios de las celdas, mientras el compañero Mauricio Jiménez de Inglés Corporativo se dirigirá a ustedes, ¿ok? Hola, buenas noches. Solo para informarle que ya puede dar inicio a la encuesta. Hoy se la enviamos por WhatsApp. Ya puede empezar a decir los chicos que empiecen a ganar la encuesta. Ok, ahorita vamos a... Ok, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ahorita les comparto. Ey. Espérame que yo creo que lo tengo en el otro WhatsApp. Ahorita les comparto el enlace. Se los voy a poner acá en Zoom. Ok. Si hay alguien que no lo puede abrir, me indica. Ok. Esto es lo que les debe cargar con el enlace que les acabo de compartir. Al WhatsApp lo pueden ver. Vaya, ahorita se los pongo en WhatsApp. Que ver qué se me hizo. Aquí está. Bien, ya la tenemos. Ya, teacher. Ok. El número completo de la orden se los pongo ahorita en Zoom y se los voy a poner en WhatsApp. Ok.
todo ese número que les estoy poniendo es el que usted debe agregar. Ok. Acá, en la primera pregunta. Luego, su nombre completo, por favor. Sus dos nombres, dos apellidos, o así como se registró. Ok, también su correo electrónico, su número, su sexo, el departamento de residencia es donde usted habita. Por ejemplo, yo le voy a poner La Libertad, usted puede estar en San Salvador, San Miguel, Sonsonate, donde usted esté. Ok. El municipio de residencia, igual cada uno, ¿verdad? En mi caso, yo le pondré Santa Tecla. Y empresa donde trabaja es el nombre de donde usted está laborando. ¿Alguien tiene duda del nombre de la empresa? El de mi empresa, teacher, no sé si es Meliora o es MRO Solution. Delmi. Sí. Es Meliora SADCB. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más? No, por mí no, gracias, teacher. Ok. Entonces pone su nombre de empresa, ¿verdad? Nombre del proveedor que le capacitó. Regal Production Inc. El Salvador International. ¿Ok? Nombre del proveedor que le capacitó. Okay. El nombre del curso Excel avanzado. Acá. Teacher, hola. Teacher, hola. El de nosotros es servicios de manufactura o SEDEMA. Ya le voy a decir cómo lo tiene. Jaime. Servicios de manufactura SADCB. Copiado, gracias. Bueno. Y luego aquí usted valora los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ahí usted va rellenando cada una de las preguntas. Ahora, esta también yo se la entrego. La fecha en que inició el curso fue el 3 de julio y termina el 31 de julio. ¿Ok? Bien, y luego continúa, vea cuál es su nivel de satisfacción, qué otros cursos son de su interés, acá lo puede escribir y si tiene algún comentario adicional. Cuando lo haya completado, usted le da submit. Yo no le doy porque igual no lo tengo completo y no lo voy a hacer, ¿verdad? Y cuando le diga gracias, la respuesta se ha enviado, hace una captura de pantalla y me lo comparte en WhatsApp, porfa. Bueno, captura de pantalla o una fotografía, ¿ok? Me lo tiene que enviar por WhatsApp. Teacher, ¿me ayuda con el nombre sí. de la empresa en la que está Gustavo? Gustavo, ahorita le digo. Gustavo
GMG. Comercial El Salvador. SADCB. IMG, Comercial El Salvador, SADCB. Gracias. Bueno. Gracias, Lester. Gracias, Pedro. El Brian, curso, Delmi, hola. teacher, Hola. El nombre del curso es Excel Avanzado, Avanzado. ¿verdad? Ah, sí, nomás. Excel Y Avanzado. Regal Products es la quien capacita. Sí, ese Regal mérito. Products. Pobre gatito. Ya estuvo, teacher, ya lo completé. Ya me lo envío. Le mando la captura de pantalla. Porfa, porfa, mándela. Bueno. Bien, Gustavo. Solo el último, no sé quién la hizo, que no me puso quién lo mandó. El número. Acá está de nuevo. Espérame que a todos en la reunión. Ok, revise, Marianela. Ok, sí, gracias, Omar. Ok, listo. Perdone, ¿cuándo fue que iniciamos? No recuerdo. El 3 de julio. Muchas gracias, Ticha. Bueno. Y terminamos hoy 31 de julio. Sí. Gracias. Vaya. Okay, Jaime, gracias. Bien. Ahora, cuando yo lleno todos estos cuadros y le doy guardar, yo quisiera que las casillas volvieran a quedar vacías para agregar un nuevo registro. Entonces, eso vamos a poner acá. Todo esto mismo, mire. Todito, todito. El botón limpiar. Desde donde dice borra la información hasta set focus. Le vamos a dar copiar.
y lo vamos a pegar acá. Ok. Bien, cuando ya lo tenga, me indica. Teacher, puede mover un poquito hacia arriba donde empieza el registro de la celda. Ah, correcto, ahí. Para empezar a copiar todo eso. Ok. Ok. Recuerde que esto último lo copiamos y pegamos del botón limpiar. No necesita volverlo a hacer. Solo copiar y pegar. Teacher, a mí me dio un error. Va, ya vamos a revisar cuál es el error. Quiero ver si a mí, nombre, ay, Maura del CID, del Departamento de Finanzas, voy a ser la auxiliar contable, me pagan 1.500 y me hacen $50 de descuento. Guarda y ahí me lo guarda, miren. Y cuando le di guardar, me limpió todo. Vamos a ver. ¿Cuál será el error que le dio?
El error que me da dice, se ha producido un error 438 en tiempo de ejecución. El objeto no admite esta propiedad o método. Ok, entonces, tenemos que revisar la variable, aquí el resultado este. Aquí es XL, ok, esta es una L. Y verifique acá si le puso CMB. Y si puede, mándeme una captura del código para ver si la encontramos también. O me comparte pantalla, no sé lo que le salga mejor. Fíjese que cuando me sale el recuadro, le doy depurar y me marca en amarillo donde dice registro y todo eso, esa fila de letras. Quiero ver. Esta es la que le marca. Creo que está como en zoom, no lo alcanzo a ver. Esta. ¿Cuál es la que le marca en amarillo? Sí, teacher, esa, correcto. Va, revisemos primero la variable sin S ni nada y acá debe estar igual, sin S ni nada. De ahí vaya revisando palabra por palabra. Igual, active, esto es hoja activa. Punto, cells. Revise eso. Dele a detener primero y luego, si hay que hacerle cambios, se los hace. A mí me funcionó. ¿Le funciona? Sí. Ah, chivísimo. Agregue unos 3 registros para que vea ahí cómo los va agregando. Ya comparamos. Aquí es L, este es L. Teacher, el valor de la celda número 9, ¿a cuál corresponde? Al text otros. Ya está. Comparamos. Sí, teacher. En la parte de arriba sí estaba bien. Creo que un nombre era el que tenía una letrita, ¿no? Y eso me daba el problema. Y ya lo resolvió. Sí, ahorita sí ya. Ah, ok. Gracias. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí le vamos a poner que es de recursos humanos, es el gerente, entonces como es el gerente, gana 2.800 y le descuentan como 140. Ok, entonces le doy guardar.
Y ahí está, mire, me lo va almacenando abajo, abajo, abajo. Y yo le limpio y puedo venir a agregar otro. De pronto usted se equivocó. Ay, le voy a dar limpiar y empiezo de nuevo. Ok. Vamos a poner de compras. La jefe de compras. Vamos a poner que gana 2.250. Y a esta no le descuentan más nada. Entonces le pongo cero. Le doy guardar. Y ahí vamos, mire. Salir. Ahora bien, estos me van mostrando el formato, porque ese formato yo se lo puse aquí. Lo que sí es que va trabajando solo con dos decimales, miren. Sí, el video siempre está en YouTube. Ahí lo va a poder revisar. Ok. Bien. ¿Nos ha funcionado? A mí sí me funciona, solo que él puede poner otra vez el esquema, porque el de limpiar no me funciona. ¿El botón limpiar como tal o el que pusimos acá arriba? El botón como tal. Ok, acá está el texto. ¿Y los demás, cómo vamos? Teacher, a mí me da un problema, pero creo que es en la casilla donde llenamos el código de texto otros, porque me marca ahí con amarillo y me marca el text AFP. ¿Esto? Sí, en ese me marca un, como vea que se si dice el nombre está bien escrito. O si me puede compartir la pantalla. Ok, ¿los demás les funcionó? Pero aún no estoy terminando. Okay.
Bien, cuando usted haga futuros formularios, puede venir a tomar este de base. Si son más campos, pues va a ir aumentando 11, 12, 13. Y si son menos, pues llega hasta donde es. Y ahí está. El procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que van cambiando son los nombres de los objetos utilizados, ¿verdad? Bien. Recuerde que esto es copiar y pegar, no lo estoy escribiendo de nuevo porque ya está escrito. Ahí ahorramos tiempo. Aquí lo principal es esto. Este, con el primero que haga, solo va aumentando de correlativo y va cambiando el nombre del cuadro de texto o el cuadro combinado y los tenemos según los encabezados de acá. ¿Ok? Así es como los colocamos. Entonces, este archivo, guardar como práctica sesión 20. Práctica sesión 20 y con esto terminamos. Okay. De la sesión 20, ¿qué logramos nosotros aprender? Gracias, Douglas, un gusto también. Vamos finalizando porque ya viene la tormenta también. Finalizamos el módulo. Los felicito por llegar al final con pros, contra y todo, pero estamos acá, lo logramos. Yo estoy muy contenta. Los felicito enormemente y los invito siempre a estarse actualizando, a estarse capacitando. Cada que tenga la oportunidad, hágalo. ¿Ok? Cuídense mucho, espero que las expectativas que tuvimos al inicio se hayan logrado. De mi parte, yo sí las siento que se lograron. ¿Ok? Muchísimas Gracias, teacher, muy gracias. amable, se lo agradezco. Bueno, ahí estamos a la orden. Cualquier cosa me escriben, ¿ok? Muchísimas gracias, Gracias. muy amable. Dios me la Bueno, bendiga mucho. amén. Ahí estamos. Cuídense bastante de estas tormentas y nos vemos por ahí. Ok, teacher. Pase feliz noche y mucho gusto. Gracias, igual. Gracias, mucho gusto. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. teacher. Nos Bueno, seguimos René. viendo en el siguiente Listo. módulo. Primero Dios. Ok, pues adiós, finalizo para todos.